¿Eres tú? ¿Aló? ¿Cristóbal? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas hasta ahora? Bueno, tus padres me pidieron que te llamara para asegurarme de que tú y Camilo hayan llegado a la tienda de la abuela y que todo esté bien. Lo habrían hecho ellos mismos, pero ya sabes, están algo ocupados con su viaje de negocios y todo eso. Sí, lo sé. En todo caso, no es necesario que se preocupen tanto. Ya estoy grandecita y sé cuidarme yo sola. Tú lo dices. De todas maneras, lo más probable es que esté más preocupado por Camilo que por cualquier otra cosa. ¿Cómo está él, por cierto? Él está bien. Está sentado en una esquina de esta sala, jugando con su tablet. Quería ponerse a explorar el lugar, pero me da algo de miedo dejarlo dar vueltas por ahí solo. Cuando comience oficialmente mi turno de trabajo, lo mandaré a dormir en una pequeña habitación que está a mis espaldas, la cual está llena de algunas cajas y cosas así. Pero la adecué un poco para que se le haga cómoda. Si te soy sincera, encuentro que fue muy insensato de parte de mis padres el haberme dicho que lo trajera conmigo. Además, este lugar da un poco de mala espina durante la noche. ¿Mala espina? Sí. Parece el lugar perfecto para que se desarrolle una película de terror, de esas que abusan de los hamsters y otros tipos de recursos baratos. Vamos, no seas miedo. Yo no creo que los fantasmas ni ese tipo de cosas existan. Yo no soy visionario, pero tengo la sensación de que una de esas armaduras que hay cerca de la entrada puede en cualquier momento cobrar vida y comenzar a caminar por ahí. Creo que has visto mucha televisión. Por ahora, solo se trata de vigilar que no entre nadie a robarse las cosas de la tienda. Luego de eso, si quieres, puedes preocuparte de si la muñeca que hay en televisión está o no está maldita. Muy graciosa. Muy graciosa. En fin, ¿qué más te dijeron mis padres? Bueno, también me pidieron que tratara de convencerte de renunciar. Pero sé que no lo harán con que yo te diga. Eres demasiado obstinada. No es solo obstinada. Es que necesito el dinero. Llevo más de un mes sin trabajar. Y además, la abuela necesita mi ayuda. Lo sé, tranquila. No voy a decirte que renuncies. Solo que te cuides. Si sucede algo malo, llámame inmediatamente. ¿Sí? Está bien. Lo tendré en cuenta. Aunque estoy tan mal económicamente que ni siquiera he podido pagar la cuenta del celular. Ya veo. Está bien. Yo te llamaré mañana entonces. Ahora debo dejarte, porque me toca ir a hacer turno a la comisaría central. Está bien, de todos modos yo también debería enseñarme a trabajar. Nos hablamos mañana. Descansa. Igualmente. Cuídate. Buenas noches.